Ay, no había prendido la cámara. Ay, no tenía audio. Ay, no sé claro, qué. Gracias, señor. Me pone como que. Faltan son los. Que no tenemos nada. Faltan son los porros. Los porritos. Los porros. Cancerígenos. Pues los porros, ¿no? Los porros nos hacen como tener amigos imaginarios. Creo que las drogas siempre nos llevan a algún lapsus mental. Y los amigos imaginarios son muchos, existen muchos amigos imaginarios creados por nuestra mente, en otras ocasiones creados por algunos artistas que nos llevan aquí como a distorsionar nuestra cabeza, ¿no? Hoy tenemos un gran artista que tiene muchas facetas como artista, pero una de las que más me gusta de este artista es que es un creador y realmente nos hace algunas cosas o algunos amigos imaginarios. Joyce, parcero, bienvenido aquí a Música Libre. Buen día, mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Jorge Andrés Moreno, el seudónimo como caricaturista y dibujante es Joyce Cartoon. Me pueden encontrar pues en redes como Instagram, Joyce Cartoon. Mi editorial que estoy empezando a crear como Casa Crear también, igual algún día también buscando la opción para poder hacer animaciones, pues la idea es saltar digamos del dibujo estático del 2D a darle movimiento, a darles vida. Bueno, Joyce, ¿cuál es su amigo imaginario? Uy, amigos imaginarios había muchos. Desde que era niño siempre tuve como esa voz. En un momento cuando le vendían a uno que Jesús era el amigo imaginario, que uno hablaba y uno hacía algo y pensaba, y eso está mal, de pronto me regañe o de pronto no vaya al cielo. Eso era cuando era niño. Ya después uno se vuelve amigo de los perros y empieza uno como a hablar con ellos, después de los gatos, y después ya uno empieza a tener un amigo cuando uno empieza a ser muy retraído y empieza uno a ser ese amigo de uno mismo, empieza uno a escucharse sus propias voces. Bueno, sí, voy por acá, hago esto, voy para tal lado. A medida que usted va creciendo, va desarrollando como un amigo un poco más desarrollado de acuerdo a su intelecto, por así decirlo, y a lo que usted busque, sí, también igual. Joyce, digamos que un día perfecto sería pasarla con un amigo imaginario, una mascota, un perro, ¿o es más pues perfecto chévere, sí, pasarlo con alguien más? No, pues también, si está la opción de alguien más, pues eso, no hay nada como también hablar con alguien, pero un perro, me parece que uno le habla y está con uno, está, o sea, y inherentemente que sea, de que uno esté bravo o esté contento, él siempre va a estar con uno. En cambio, una persona no está bravo, no quiere estar con uno porque uno quiere estar solo siempre. En cambio, con un animal uno siempre como que está, es muy fiel, por así decirlo, a uno, no importa la circunstancia. ¿Algún personaje ha sido perro de los que ha creado? Ahorita tengo uno que estoy trabajando, es un perrito. De hecho, pues trato como de condensar los compañeros que he tenido a través de la vida, y fue el primero que tuve que se me murió, se lo llevó un carrito de la leche, y siempre tuve como ese recuerdo de que nunca pude despedirlo porque yo estaba viajando en ese momento y lo enterraron. ¿Cómo así que un carrito de la leche? Pues del perrito le gustaba salir de la casa. Sí. Y estaba acostumbrado a perseguir las motos, y yo estaba en Fusagasugá, eso fue hace como unos 22 años, me acuerdo bastante, se llamaba Negro el perro. El perrito entonces, digamos, estaba acostado, pues eso me dijo mi primo escribió una carta. En ese momento me acuerdo que me mandaban cartas porque yo duré siempre harto tiempo de Fusagasugá. Y él me lo relató así en la carta, me acuerdo que me dijo, el perrito yo lo vi, estaba acostado en la calle, pasó un carro encima de la leche y se lo llevó. Duró caminando unos días y después murió y lo enterramos. Y ya, ay, jue madre, ya uno le da como la depresión de no poder despedirlo al menos. Y para el personaje, en su momento pensó, ¿en Negro para ese personaje? Sí, es como una idea fuerte. Digamos, la idea es darle contexto, porque pues el personaje como tal murió, pero la idea es que el personaje evolucione, conozca, sufra, también tenga momentos felices, como darle esa humanidad, mejor dicho, para que no quede como en el recuerdo de que pasó esto y ya. Bueno, Joyce, como les estaba comentando, es un artista multifacético o polifacético. Yo diría que multifacético. Bueno, sí. ¿Qué más hace Joyce? Pues digamos, como siempre lo he pensado, como que no es siempre es bueno dedicarse a solo una cosa, como siempre tener diferentes frentes de actuación. A mí me gusta bastante, digamos, la lectura, trato de complementarla también igual al momento de poder escribir, de poder dibujar.
me gusta también, digamos, la música. Me gusta bastante tocar la guitarra, cantar también, me encanta cantar, porque como que lo distensiona a uno también un poco, como que lo aleja un poco del Cante algo aquí para la gente de Música Libre. Así a quemarropa. Uy, podría ser. Oh, inside on the liberty, don't you live on the minute and the way than doing in time. Be feeling but for failing me. Oh. Ah, los despertaron a los camarógrafos. Pero... Algo así, iba a despertarlos. Bueno, ¿qué más arte hace Joyce? Me gusta, pues, como he hecho la escritura, me gusta bastante la lectura, me gusta como estar consumiendo, pero digamos como que en este momento estamos tan llenos de información que trato como de ser muy selecto lo que consumo. Lo mismo pasa con las series, como que ya estamos tan abarrotados de tanto producto que uno se pone a mezclarse muchas cosas que se desvirtúa de la idea principal. Entonces la idea, yo me gusta bastante la lectura, pero entonces trato de ser muy selecto, igual que con las series. ¿A Joyce en algún momento le gustaría pasar a la historia? Uy, sí, claro, pues esa es como la búsqueda constante, como de ser recordado, de que no morir y que digan, ah, este no hizo nada en la vida. No, la idea es que sea recordado, vea, por lo menos este man fue un buen dibujante, dejó arte, vea, dejó cuadros, dejó algo que diga, bueno, que pueda, digamos, en un futuro cambiar las cosas, o por lo menos dejar un mensaje para bien. ¿Qué mensaje deja por lo general un artista como yo hice en las diferentes ramas del arte? Pues digamos, trato siempre, pues el mensaje como tal, trato más que todo también de buscar la crítica de su momento, contexto, por así decirlo, contexto social. Digamos, actualmente trabajo mucho es en el abandono a los animales, por así decirlo, un ejemplo, por así decirlo. Entonces, digamos, he visto la problemática que se ve como tanto animal en las calles, tantos perros abandonados, también el olvido de las personas que están, digamos, los pordioseros, o sea, me genera como un poco de remordimiento de que hay gente con mucha plata, con muchos ingresos, y hay gente que no tiene nada. Entonces, como que no, tampoco vaya a ser como algo izquierdoso, pero... Sí, suena como están, socialista. Sí, tampoco que sea como izquierdoso, sino que hay cosas que no están bien, ¿sí me entiendes? Hay cosas que no están bien. Digamos, también pasa con la música. Digamos, hay gente que se esfuerza toda una vida, no sé, volviéndose muy bueno en un instrumento, y llega otra persona que simplemente con un aparato, con un computador, lo borra. Entonces, como que trato de rescatar ese tipo de gente o de personas que sufren, simplemente que sufren de alguna u otra forma. Soy muy empático con ellos, trato de buscar la empatía. Y pues en este momento estoy buscando como ese mensaje por medio de la obra. Pero entonces más adelante puede que haya otra problemática, pero entonces siempre trato de estar como investigando en las temáticas. Muy importante muchas cosas de las que acaba de decir Joyce. Hace unos días, esta semana, si no estoy mal, fue esta semana que... No sé si vio la noticia, los que la vieron, pues muy lamentable lo que pasó con un hombre ahí en el barrio de Otimiza, que cogió a patadas un perrito y lo mató, un pug, y pues lo reventó, le sacó los ojos de una patada y realmente es muy lamentable. Yo sí, desde acá, desde Música Libre, siempre hago un llamado a esa conciencia, y me gusta mucho este artista por todas esas cosas humanas. No, no digamos que humanas en calidad de izquierdoso, como dicen, o de socialismo, sino realmente ver que amar a la persona que está al lado de uno, amar al prójimo, tal como dice mucha cultura religiosa, es amar al próximo, al que está al lado de uno. Puede ser una persona, un animal, un habitante de calle, alguien que está intentando salir adelante, y digamos, es muy bonita esa labor. ¿Con qué no se juega? La condición humana, me encanta bastante trabajar eso, porque las personas somos muy volátiles, cambiamos mucho de padecer. Un momento estamos tristes, en otro momento estamos felices, en otro momento estamos malos. Pero cosas que deberíamos tener cuidado, lo que usted dice, no se juega con cuestiones, digamos, de la sexualidad. Digamos, yo no estaría de acuerdo con que una persona mayor abuse de una mujer, de una niña, por ejemplo. ¿Me entiende? Cosas que están como muy actuales. La cuestión sexual me parece para mí que es muy delicada y hay que tener cuidado. Cosas tampoco que no se juegan. Digamos, la cuestión también, digamos, de las creencias. Hay que creer, pero no hay que ser a los extremos. Lo vemos en la religión, lo vemos en la política, lo vemos en el fútbol, en el deporte, en cuestiones culturales también lastimosamente se ve, pero también los extremos hay que evitarlos. Por ejemplo, que no debería jugar. Hablando de eso un poquito, ¿entonces le molesta el humor negro? Uy, no, porque claro que hay que verlo. El humor negro, digamos, si ya trata con la condición de una persona discapacitada, eso ya es delicado. O sea, hay humor negro, pero tiene que tener un límite. Por ejemplo, hay un dilema muy grande con los personajes de Fox News,
no sé si los ha visto Joyce, que Camilo Sánchez es discapacitado y hace humor negro a discapacitados, o sea, digamos a lo que venga. ¿Cree que ese tipo de actuar o que uno sea malo o como en algún momento yo escribí en un libro, todo vicio reemplaza otro vicio? Yo sí he visto eso, son dos personajes, ¿no? que hacen sí, como un monólogo y son entrevistas, periodistas. Eso sí había escuchado algo de eso, sí. Digamos, no tengo el contexto claro, pero digamos hay gente que no le... El humor negro es muy delicado porque hay gente que lo puede superar y hay gente que no, que se le queda siempre en la memoria. Va mucho al contexto de a quien usted dirija como ese mensaje. Pero digamos, si es una persona discapacitada, porque, o sea, el mundo para él, o sea, la vida para esa persona ya es, de por sí es miserable, por así decirlo. Para que alguien venga a pisotearlo encima, o sea, como que me parece que hay que tener un límite en ese cuidado. Y por ganar likes o generar generar como impacto. Polémica en la policía, como impacto, y buscar polémica en las redes, se puede hacer de todo, o sea, desde un discapacitado sí. Hasta molestar a una persona negra de color. Lo vimos también con la persona esta en las marchas, o sea, simplemente sí. Me parece que lo hacen es como por llamar la atención y generar el boom mediático en el momento, pero hay que tener cuidado con las palabras, hay que medirse en casos en que usted en los extremos no debería jugar en ese sentido. Eso, exacto. Hablando de medir en las palabras, sí, bueno, Camilo, él dice que él no es discapacitado, ahí creo que yo dije que era discapacitado, él dice que no, tiene pues Tourette, tiene una condición física que es un poco compleja, pero bueno, no es discapacitado, ahí sí de pronto me di mal mi palabra. Joyce, ¿qué piensa usted de la vida? Uf, madre, pues no sé, me parece que como que me gusta bastante estar vivo. Me parece que hay que buscar un motivo. Es difícil porque pues uno lo intenta, digamos, a veces sin trabajo, falta de dinero, algo así. Hay momentos duros, pero yo creo que si uno está muerto y si hay alguna otra vida, dirá, uy, pucha, yo quiero otra vez volver a como estaba. Como pasa como en el colegio, que uno está en el colegio y uno en el colegio no quiere estar allá. O sea, uno quiere hacer otra vez clase de matemáticas, no, 2 horas de clase, no, tengo que llegar temprano, tengo que hacer algo. Pero uno está después de 10, 15 años que terminó el colegio, ay, pues madre, esas épocas, yo no pensaba en nada, no pensaba en tener que levantarme para trabajar, en tener que estar pensando en el pagar el recibo o algo así. Como que va a pasar lo mismo cuando uno esté muerto. No sé, si hay alguna otra vida, algo así, ay, hijo de madre, yo porque estuve vivo y no pude hacer esto, porque no tuve el tiempo de hacerlo en mis 50, 60 años, no tuve tiempo de hacer esto. Entonces como que hay que buscar una dirección para que la vida valga la pena. Es difícil, sí, pero entonces hay que tratar de alimentarla, de cosas. Como yo les decía en un momento, a mí me gusta mucho el dibujo y estoy empezando a escribir mis ideas, pero no puedo hacer solo eso. Digamos, también me gusta el ejercicio, me gusta bastante, porque es otra cosa que también como que lo complementa y lo enriquece, por así decirlo. Y lo mismo pasa con una visión. Si usted tiene una visión, sí, ahí hágala. Hay momentos en que usted se desvía o algo, que es importante también vivir lo que usted dice. Sí, ¿Para qué significa la vida? Pues la vida significa en estos momentos compartir, conocer gente, comer, no sé, tener sexo, no sé, depende de la gente que... Pero usted hay muchas cosas. Entonces, a veces, digamos, cuando hay gente que no busca eso, que no encuentra eso, como que no encuentra razones por vivir y viven tristes, viven como felices, infelices, por así decirlo. Felices o infelices. Bueno, Joyce, hoy estamos aquí desde Flores de Valeria con un parcero, John Ruiz, que nos prestó aquí el espacio. Es un espacio muy bonito, me agrada mucho. Es una casa que, digamos, yo creo que en algún momento va a pasar a ser patrimonio, porque, bueno, es muy bonito el espacio. Tienen que venir. Esto es Carrera Sexta 1510 Sur, aquí en cerca del Hospital San Rafael, que hacia allí. Cerca al río Fucha. Cerca al río Fucha. Es como a 2-3 cuadras que al Hospital San Rafael. Bueno, parceros, agradecido porque vean el programa, agradecido porque están ahí pegados con Música Libre. Joyce, las cámaras ahí para que se despida de los que están viendo aquí Música Libre. Y por supuesto, que se peguen de los buenos vicios, que hagan buenas cosas. Así como usted, una persona, un ser de luz, realmente. No, sí, amigo, no, pues la verdad es que digo, busquen un motivo para vivir. Y pues, quiéranse, ámense. No sé, si quieren verse bien, cuídense.
consuman menos tabaco, tomen menos, tomen más agua, coman, no se busquen un motivo que los haga sentirse vivos, ¿sí? Porque digamos lo que yo les decía en el colegio, ustedes quisieran estar en el colegio pero no pueden ahorita, lo mismo pasa si se mueren, quiero estar vivo, quiero estar haciendo cosas, quiero moverme, quiero vivir, ¿sí? Busquen algo que los mantenga como atados y déjenle algo también a la vida, o sea, no solo es consumir y botar plásticos y a la calle, no, sino tratar de dejarle algo bueno, no sé, arte, una canción, escrito, tantas cosas, enseñarle a un niño a ser mejor persona, no sé, traten de dejarle siempre algo bueno, no solamente quitémosle al mundo y quitémosle, sino dejémosle algo, un producto que no sea perecedero y que se quede en la memoria de las personas. Exactamente, pasen a la historia con algo bueno y, por supuesto, sigan conectados con Música Libre. Nos vemos en la próxima.